Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde de manera presencial y también de manera virtual a través del Facebook del Departamento de, de Educación. Eh, bueno, en nombre del Departamento Académico de Educación es un placer darles la bienvenida a la presentación titulada Lineamientos para la Integración Tecnológica en el Sur Global, a cargo del profesor Jody Jobert de la Universidad de Pretoria. Al final de la presentación tendremos una breve ronda de preguntas por los que los animamos a tomar nota y al final eh, hacer sus preguntas. Quisiera pre presentar al profesor Jody Jobert. Él es eh, un apasionado entusiasta de la tecnología que se desempeña como director del laboratorio para la enseñanza innovadora en la unidad de investigación de la Universidad de Pretoria, Sudáfrica. Desde 2016 ha participado activamente en el desarrollo del Colaboratorio, un espacio dinámico dedicado a la investigación colaborativa en educación, impulsada por la tecnología en diversos entornos con múltiples grupos de interés. Los dejo entonces con el doctor Jober. Gracias. Uh, quería decir gracias, pero mi mente se fue al inglés. Voy a, um, voy a dar la presentación en inglés. Si es que no les importa, voy a, a pararme porque soy una de esas personas. Yo y el doctor Berbo hemos venido trabajando en encontrar algún tipo de lineamiento para la integración tecnológica en el sur global. Ahora, lo que voy a compartir con ustedes esta noche eh, no es un producto final, no es la respuesta, es los primeros pasos hacia una respuesta, que todavía continuamos trabajando en esto. Si en algún momento estoy hablando muy rápido o quieren hacer una pregunta, por favor siéntanse libres de interrumpirme. Básicamente lo que nosotros vamos a ver eh, es cómo se ha desarrollado la investigación hasta el momento, viendo los antecedentes, el problema, la pregunta de investigación, literatura, etcétera, hasta llegar a los hallazgos iniciales, que es, que es en lo que nos queremos concentrar actualmente. Entonces. Eh, los antecedentes básicamente es que la te integración tecnológica es algo que todos conocemos, es algo que se está dando eh, en, de forma natural, no lo podemos evitar, eh, no es algo que nosotros podamos evitar o que podamos alejarnos de eso eh, en el, eh, la forma en que vivimos actualmente. En, es, se espera que nosotros eh, incluyamos la tecnología dentro de nuestras prácticas educativas, en lo que hacemos como educadores, como profesores. Cualquier persona, en cualquier forma de educación, tiene que utilizar algún tipo de tecnología. Y también esto eh, llega gracias a las políticas. Entonces tenemos políticas que dicen que los profesores tienen que tener competencia digital, los profesores tienen que incluir la tecnología y hay formas en que se espera que incluyamos la tecnología. Eh, lo siguiente que también es importante mencionar es entender al sur global. Ahora, el sur global es, um, es un lugar real. Esta es la primera vez que yo he cruzado el Atlántico en toda mi vida. Eh, eh, no es un viaje que muchos de nosotros hagamos eh, pero el sur global no es un lugar que las personas entienden muy bien sobre todo cuando hablamos de la integración de la tecnología y se les voy a mostrar un poco más adelante eh, la, eh, la mayoría el sur global, eh, se caracteriza por países que tienen un pasado colonial, que son democracias jóvenes aún. Y cuando hablo de democracias jóvenes es que algunos tienen 200, 200 años de antigüedad y lo seguimos considerando como democracias jóvenes, ¿no? Pero es una democracia joven, como que todavía un infante. En el sur global tenemos países que tienen... Um, estatus eh, geopolíticos y socioeconómicos que son similares eh, los unos con los otros, ah, a pesar de que los países son bastante diferentes. Eh, estos países son predominantemente, están en Asia, en América del Sur y en partes de Asia. Como dije, estos países son bastante diferentes, pero... Eh, son bastante comunes en el sur global. El sur global no significa solamente el sur del Ecuador, ¿no? Para, para explicarlo, puede ser al norte del Ecuador, pero son países que son menos afortunados que, los, que sus contrapartes en el norte, aparentemente. Y luego el punto que quiero indicar aquí, que es muy importante, es que esto no es una condena. Eh, esto no es una verdad triste, es una mala representación de un lado, más bien, eh, de, de, no, eh, de no haber hecho la investigación. Eh, y ustedes van a ver um, una parte bastante interesante de lo que estoy diciendo al final, pero esta también es una oportunidad para que nosotros en, descubramos por qué la integración tecnológica funciona, porque sabemos que. Eh, ¿Cómo es que funciona esta integración de la tecnología en el sur global? No sé qué hice. Quizás si digo a la siguiente diapositiva, por favor. <laughs> Entonces, eh, el problema, uno de los principales problemas que vemos en, con la tecnología en el sur global es la división digital. Lo que significa es que algunas personas tienen acceso a la tecnología mientras que otras personas no lo tienen. Eh, esa es la forma fácil de decirlo. Pero hay otras divisiones dentro de este punto, de esta investigación, y que, que lo muestra de forma bastante clara. Uh, la división digital... Eh, puede ser una división monetaria, si lo queremos decir de esa forma, eh, cuando no, tiene, no tenemos las finanzas, los medios para colocar una laptop frente a todas las personas. Puede ser una brecha mental, donde las personas tienen miedo o tienen una visión negativa sobre la tecnología. Puede ser una brecha de habilidades, que puede ser que la tecnología está ahí, pero no tenemos las habilidades para utilizarla. O podría ser una brecha de uso, es decir, la tecnología está ahí, pero no hay tiempo o no hay un lugar en la currícula donde utilizar. Entonces se genera esta, esta división, esta brecha. En el sur global nosotros vemos de forma predominante eh, un, esta brecha tan eh, directa. ¿no? Algunas personas tienen acceso a la tecnología, otras no la tienen. Luego, la, la integración de la tecnología es un constructo dentro del de, sur global y que no está claro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros entendemos la integración de la tecnología eh, en su mayoría como la unión de tres cosas. Eh, la, de los entusiastas de la tecnología van a sonreír ahora porque eh, el, el poder unir la tecnología, la... Uh, el, el TBAC. Nosotros eh, conocemos este, muy bien este paquete T, eh, pero no es un constructo de, 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 de nosotros, no es un con, constructo que viene del sur global. Ah, la integración tecnológica, las normas del sur global ahora se aplican, perdón, del el norte global ahora se están aplicando en el sur global y a veces no es exitoso. Uh, las personas lo ven y dicen no es la forma en que otras personas lo hacen entonces por lo tanto no tiene éxito eh, finalmente no estamos seguros cómo es que los marcos que existen como TIPAC encajan dentro del sur global, porque algunas veces funcionan y porque otras veces no funcionan, o si es que hay diferentes marcos que nosotros podemos eh, identificar. Tenemos que encontrar marcos, uh, descubrir eh, marcos que puedan extender el beneficio de la tecnología, que puedan identificar por qué la tecnología funciona dentro del sur global. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son estos uh, lineamientos para la integración tecnológica en el sur global? Y ya sea que estén redactadas o que las personas las entiendan, pero esta es la pregunta que nosotros nos hacemos uh, por el momento. En la literatura... Eh, lo que nosotros hemos explorado antes de tener una literatura sistemática es que primero lo tenemos que tenemos que considerar es el contexto. Es, al inicio eh, nosotros vemos a Perú y vemos a Sudáfrica. Eso es lo que vamos a considerar primero. Y lo que nosotros hemos visto es que estos dos países um, adaptan la tecnología de forma muy rápida, uh, con muy buenos proyectos. Por ejemplo, Perú tuvo eh, una laptop por estudiante, verdad? Ese fue uno de los proyectos donde el plan era que eh, cada estudiante tendría una laptop frente a él. En Sudáfrica nosotros tenemos cosas, cosas como eh, una sala, la iniciativa de Hub en una sala pequeña donde significa que cada escuela eh, tenía un laboratorio de computadores instalado dentro de la escuela. Eh, estamos hablando de inicios de los años 2000 eh, en Sudáfrica. Eh, son diferentes tecnologías que se están utilizando. Eh, vemos muchas llegadas de tecnología móvil como las tablets o los teléfonos inteligentes que están disponibles y el uso de cosas como programas de Microsoft. Um, como word powerpoint y demás uh, y que han tenido cierto éxito lo último que nosotros vimos es que la tecnología en el sur global no eh, se divide en áreas de aprendizaje no es que solamente utilizamos la tecnología en ciertos cursos eh, sino que también utilizamos en el aprendizaje de idiomas de artes etcétera no ahora esta es una imagen general de, de lo que nosotros estamos trabajando en este momento en nuestra investigación científica. Estamos ahora en la fase 3 de la investigación. Hemos determinado que existe un problema, un problema de investigación, y que tenemos que entender por qué la tecnología funciona o por qué no funciona y cómo es que funciona. Tenemos que eh, encontrar los objetivos de esta investigación. Lo que buscamos es tener, eh, poder establecer eh, directrices, lineamientos de cómo es que la tecnología debería funcionar en el sur global. Ese es nuestro objetivo. Entonces, actualmente estamos en la etapa de desarrollo. Lo que hemos hecho hasta el momento es que hemos hecho eh, una revisión sistemática de la literatura. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué es lo que las personas han escrito en la academia sobre cuáles son estos lineamientos para la aplicación de la tecnología en el sur global? La siguiente parte, obviamente, va a ser hacer una encuesta para poder eh, eh, Definir si es que esto es pertinente, si es que ya existe, eh, o si es que las otras personas lo consideran como importante, quizás son o solo nosotros o solo la literatura, y luego encontrar nuevos eh, lineamientos emergentes en base a lo que nosotros encontremos. Después de eso, vamos a demostrar, evaluar y comunicar, pero no les puedo decir nada al respecto porque todavía no hemos llegado a esos puntos. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, en lo que se, va, eh, se refiere a los datos, tenemos algunos artículos, eh, me olvidé el, el número, perdón, eh, pero en nuestras investigaciones iniciales encontramos que para la integración tecnológica, eh, si es que solamente buscan integración tecnológica, encuentran más de mil artículos y el motivo por el cual mil es importante es porque hemos utilizado un software que se conoce... Eh, que, que nos permitió encontrar hasta mil artículos. Entonces, hemos buscado hasta mil, hay más, pero no te los vamos a dar. Entonces, hay más de mil artículos sobre la integración tecnológica, entonces las personas están interesadas en este tema, ¿verdad? En términos de lineamientos, obviamente es una mala herramienta de búsqueda. Buscar lineamientos sería cualquier artículo, se utilizaría como palabra clave. De forma interesante, cuando vemos el sur global, uh, no encontramos más de mil artículos. En el sur global no es algo que eh, las personas hablen mucho. Encontramos 80 artículos. A cuatro artículos, y, y, y estoy sonriendo porque les voy a decir más adelante, pero estos 84 artículos que están disponibles en inglés y en PDF, a los que puedo acceder rápidamente y no tengo que pagar por esos artículos. Entonces, digamos que son accesibles dentro de la literatura. Entonces, empezamos a ver la intersección y encontramos. Que la integración tecnológica en el sur global es algo que de estas 82 publicaciones, eh, 62 eran bastantes predominantes que incluían la integración tecnológica, luego los lineamientos de tecnología a, eh, tecnológica, tuvimos como más o menos 106 artículos, lineamientos en el sur global, dos publicaciones y si vemos los lineamientos de la integración tecnológica en el sur rural, no hay ningún artículo. Entonces, eso nos muestra dos cosas. Nos muestra que en la investigación tiene un problema, que tenemos que investigar este problema, eh, pero también nos muestra otras imágenes que también son importantes y eso es que es, este punto que está aquí, que, lo está, que está en rojo, está un poco silencioso en lo que se refiere a la parte de investigación si pasamos al otro punto hemos identificado 10 eh, lineamientos hasta el momento que parecen ser importantes dentro del sur global y, y algo interesante es que estas 10 lineamientos ninguno es conocimiento pedagógico eh, contenido de conocimiento o conocimiento tecnológico en esas palabras puede que tal vez se lleguen a formar de cierta forma pero no no son esas palabras no son no, esas palabras no eran importantes lo primero que encontramos es los temas principales los temas principales y el conocimiento de contenido hay como una relación entre ambos los temas principales diferente del de, eh, conocimiento de contenido eh, por ejemplo en ciencias tendríamos el proceso científico eh, que sería Uh, un principio del tema lo que nosotros llamamos eh, la educación tecnológica o que otras personas pueden llamar eh, la ingeniería o el diseño de la tecnología no está dentro del ciclo de diseño el proceso de diseño ese sería un principio uh, del de tema eh, entonces los principios son importantes. Ahora, las tecnologías adecuadas, no solamente el conocimiento tecnológico. Pero tener eh, la tecnología apropiada también es importante, tecnologías que encajen en el entorno en el que estamos. O sea, si estamos trabajando con niños pequeños, por ejemplo, tener tecnologías que si es que ellos botan esa tableta, por ejemplo, la dejan caer, esa tableta no se va a romper. Entonces, tecnología apropiada también en términos del costo, eh, su costo es adecuado. Por ejemplo, en las escuelas en África que no tienen agua potable y les dices, ok, ahora van a tener que comprar estas tabletas. Tabletas eh, que cuestan cada mes es lo que pagan por el alquiler de su casa. Eh, y en lugar de dar agua potable a sus escuelas. Pero eso no es una tecnología apropiada, ¿verdad? Eh, ahora, cuando hablamos de las competencias profesionales, quiero mencionar el punto 3 y 5 de forma conjunta: la, la competencia profesional y la competencia eh, digital, porque hay como una sinergia entre estos dos componentes. En Sudáfrica tenemos el marco de las habilidades digitales que dice, ok, estos son los 13, ¿cómo llamamos? Las, las 13 competencias que un profesor debería tener para considerarse como una persona digitalmente competente. Entonces tenemos las competencias profesionales para que el profesor pueda integrar la tecnología. Eh, quiero decir que para integrar la tecnología y de otras palabras, para que la tecnología, la pedagogía y el contenido todo esté de forma conjunta. Luego, eh, las prácticas pedagógicas efectivas utilizando la tecnología. Aquí nosotros, eh, eh, la literatura apunta al TEPAC de forma directa, pero sobre todo a la idea de que la, el conocimiento tecnológico, pedagógico, ah, se ha escrito mucho al respecto. Ah, Entender los beneficios de la tecnología, ¿no? los beneficios del aprendizaje, los beneficios para eh, la parte cognitiva, eh, por ejemplo, cómo utilizar las computadoras, eh, el aprender eh, con las computadoras en lugar de de las computadoras. Tenemos uh, modalidades de enseñanza diferenciadas. Eh. Esas modalidades de enseñanza diferenciada parece algo importante dentro del sur global. Eh, en el norte global eh, necesitamos estas pedagogías apropiadas. Ah, la tecnología también es importante. Gracias. Luego también el desarrollo curricular es importante. Entonces dentro de la parte del contexto del modelo de TIPAC, ah, el desarrollo curricular también es importante. Eh, también tener este desarrollo curricular que se enfoque en la integración tecnológica, pero desde el punto de vista de hacer que esa tecnología funcione, por ejemplo, en un entorno donde el idioma puede ser un problema, eh, quizá un aplicativo no está disponible en una lengua local um, o. O un desarrollo de currículas que se diferencia hasta el punto del uso de la tecnología en una forma que, si solamente tenemos eh, la currícula, tiene que permitir hacer trabajos grupales para que se pueda dar en estas, si tenemos cinco tabletas para 40 alumnos, por ejemplo. Eh, las. Um, Decisiones políticas, las políticas que tienen que guiar la integración tecnológica uh, de una forma adecuada, y luego finalmente, eh, todos vamos a sonreír en este punto. Lo que es importante es tener acceso a Internet y tener conectividad, ¿verdad? Eh, esa es una de las cosas, por ejemplo, eh, que el modelo TEPAC no funciona, no, no funciona que la, in la integración tecnológica va a funcionar, que para que funcione tenemos que tener acceso al Internet. Solamente dice que la tecnología tiene que estar ahí. Cuando pasamos a las a limitaciones, una de las cosas irónicas uh, que he notado. Es que eh, no solamente solamente leemos la literatura en inglés. La mayoría del sur global no necesariamente habla inglés, ¿verdad? O publica en inglés o hace ese tipo de cosas. Entonces, lo siguiente sería eh, incluir también esa literatura, tal vez literatura en español, en portugués, eh, quizá alguno de los idiomas asiáticos también. Desafortunadamente, no soy lingüista, uh, pero tengo una colega que lo es. Uh, y que es multilingüe, eso eso va a ayudar. Entonces, la idea ahora es tomar estos lineamientos para ver eh, cómo es que estos lineamientos trabajan en el campo, ¿no? Entonces, uh, lo hemos tomado desde la perspectiva de la literatura y ahora tenemos que ponerlo en práctica. Ese es el final de esta presentación. No sé si es que tienen preguntas, comentarios o argumentos. Creo que eso sería eh, fantástico. Muchas gracias al profesor Jobert por su presentación. Ahora los animamos a hacer preguntas, a comentarios. Saber sus reacciones. Quienes están escuchándonos también por Facebook, también pueden dejar sus preguntas. Les doy unos segunditos a ver si, si pueden pensar sus preguntas. Quizás puedo preguntar. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Eh, primero, Agradecerte, Jody, por, por la exposición, por la presentación. Ha sido muy interesante poder trabajar con él y poder un, ver un poco estos lineamientos de integración tecnológica que muchas veces eh, se trabaja de manera muy específica en Sudamérica, en Norteamérica, en África, pero no de manera integrada como el sur global. Creo que es una bonita experiencia empezar por ahí, conocer un poco la situación. Me he quedado muy intrigada por todo lo que ha salido de resultados, porque eh, yo esperaba encontrar más información, por ejemplo, de, de Sudamérica, y no es así, ¿no? Porque mucho de la, mucha literatura está en inglés, y eso fue una de las sorpresas que, que tuvimos con Jody, y creo que es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? El poder trabajar más. Y que salga más información en español y en portugués, ¿no? Ese es un primer punto. Otro punto que me pareció interesante es este modelo T-PAC, que nosotros lo tomamos eh, mu mucho en diferentes investigaciones y como dice Jody, ¿no? Lo trabajamos o se trabaja mucho a nivel internacional, pero estamos viendo de alguna manera eh, en América del Norte, pero no estamos viéndolo realmente como Cómo integrarlo adecuadamente sabiendo que el Internet y la conexión aquí es mala, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para poder hacer una adecuada integración tecnológica? Quizás esa sería una primera pregunta, ¿no? El poder saber cómo hacer una adecuada integración tecnológica sabiendo que en nuestros países el problema, creo uno de los problemas más álgidos, tiene que ver con el Internet y la conexión, la infraestructura, etcétera, ¿no? Bien, entonces creo que esa sería como una primera reflexión, una primera pregunta, Jody. Y también otra de las cosas que creo que me pareció interesante cuando yo trabajé con Jody es esta herramienta en la búsqueda de la información, ¿no? Al Perish. Eh, para mí fue una novedad y quizás para algunos también sería bueno que también comentes un poquito más de esta herramienta. Gracias. Vamos a hacer las dos preguntas una por una. La primera pregunta era, ¿cómo es que la, te la, in la integración tecnológica funciona en el sur global? Si es que lo entendí de forma correcta. Uh, dentro del sur global, lo que nosotros hemos visto es que las personas... Eh, no, no, no se acomodan, creo que es la palabra que quiero utilizar. Las personas no es que dicen, ok, solamente tenemos cinco tabletas y tenemos que acomodarnos a eso y tenemos que mm, decir, ok, he visto esto en algunos casos, solamente eh, los cinco chicos más inteligentes del salón son los que van a tener acceso a la tableta. Eh, y ahora cuando el estudiante pierde algunos puntos, ok, le voy a dar la tableta a otro niño para que ese niño lo tenga. Y eso se ha visto. Eh, pero lo que nosotros también hemos visto es que las personas están innovando. Eh, y eso es importante, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es estructurar la currícula de cierta forma en que eh, hay un grupo de estudiantes, ok, tenemos 40 estudiantes frente a nosotros. Esta es una situación muy agradable cuando hay muchas personas que están frente a mí, pero tenemos 40 estudiantes, cinco tabletas y hacemos que, que trabajen en grupos. Los profesores innovan y dicen estamos trabajando en estaciones de aprendizaje. entonces tienen estas estaciones de aprendizaje eh, donde van a tener que trabajar durante todo ese periodo los estudiantes y mientras están trabajando en cierto punto la tableta va a cruzar las manos de alguno de ellos porque tienen cinco tabletas nada más. Eh, entonces eso es algo que se podría hacer. De forma alternativa, otra cosa que hemos visto eh, es este influjo privado, que significa que la escuela no fue quien compró las tabletas, sino es una tableta que viene, por ejemplo, del centro de trabajo de uno de los padres. Eh, esa tableta que él utilizaba en casa ahora va a ser parte de la escuela. Es una forma. O dispositivos antiguos y que ahora llegan a las salas de clase. Espero que eso responda a esa primera pregunta. La siguiente pregunta era sobre eh, el aplicativo de eh, Parish. Um, como seres humanos tenemos una forma de encontrar la forma más fácil de hacer las cosas. Y Publish and Parish es un aplicativo que yo um, siento que ayuda mucho. Eh, cuando hice mi maestría, por ejemplo, había otra eh, investigación que, que, que lo estaba haciendo de forma sistemática y me gusta la revisión sistemática de la literatura y vi el dolor que estaba atravesando esta persona haciendo esta revisión sistemática, tratando de encontrar un artículo y luego capturar ese artículo de cierta forma. Y ir rastreando las bases de datos y todo lo que iba encontrando. Entonces dije, no, debe haber una forma más fácil de hacerlo. Y con suerte me crucé con este aplicativo Publish and Perish. Me da gusto no haber tenido que pensar o inventarlo. Eso es lo que es: eh, es una uh, interfase eh, GOI uh, donde tú puedes hacer búsquedas de bases de datos como harían usualmente, pero lo que esto hace es que te trae toda esa información de la búsqueda en una base de datos para ti. Entonces lo puedes ver, estos son los títulos, estos son los extractos, este es la, el año de publicación, este es el formato, está en PDF, es un libro, es una página web, etc. Y de ahí en adelante se puede exportar a Excel. Eh, y luego pueden empezar a manipular este tipo de cosas y tener acceso a la literatura. Eh, y luego se, es como que, lo quiero llamar como un banco científico, ¿no? De literatura. Me gusta trabajar en, en Excel para decir, ok, esta fue la lista inicial. Y ahora voy a, estas se sacaron porque, no sé, el idioma, no entiendo esos idiomas. Estas se quitaron porque no puedo ver... Eh, no puedo ver en qué revista fue publicado, así que no, entonces no lo, lo voy a dejar de lado. Eh, y pueden seguir de esa forma. Y lo que me gusta es que eh, algunas personas sienten que es terrible, pero que te limites solamente a mil recursos, solamente mil artículos. Creo que la mayoría de nosotros se va a emocionar cuando llegan mil artículos para que los leas, pero... Eso, lo, eso es bueno porque son los mil artículos que han sido más citados. Entonces, o oh, quizá los eh, mil artículos más apropiados o los ah, mil artículos más recientes eh, son los que ingresan a la base de datos. Entonces, para los que quieren saber uh, el nombre, publish and perish, creo que más fácil es que lo busquen como publish o perish. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Este, algo que he visto muy reciente en los últimos años, tanto en Perú, países de Asia, países de África también, es que por tener recursos limitados están desarrollando sus propias tecnologías. Un rubro de estos es el rubro de dispositivos médicos, pero también al menos lo que hemos visto aquí en Perú es que hay cierta resistencia a adoptar una tecnología nueva que ha sido fabricada en un país que no tiene tantos eh, que no es conocido por tener tantos recursos o tanto, los mejores ingenieros capacitados, etc. entonces, qué alcance me podrías dar respecto a la integración de este tipo de tecnologías propias en, en, en la región? Gracias. es el mismo argumento por el cual empezamos esta investigación. El hecho de que nosotros no eh, abordemos nuestra propia tecnología es el motivo por el cual estamos en este lugar en el mundo. Se dice que los productos de Apple vienen, por ejemplo, de América, ¿no? Su diseño, ¿cómo se llama? Bueno, no, no recuerdo el nombre del lugar que ahí es, estas personas son, deben ser los ingenieros base, eh, son los que conocen las mejores tecnologías que tenemos, así que tenemos que utilizar esas tecnologías, esas son las tecnologías más apropiadas, pero lo que no ven, estas buenas innovaciones que vienen de África, de América del Sur, de países asiáticos, y como tú dijiste, las personas dicen, no, no vamos a utilizar esos porque no es Apple, ¿no? O no es Samsung de Corea del Sur. Entonces, no, tenemos que en primer lugar eh, ser conscientes del hecho de que, no quiero decirlo de esta forma para que suene mal, uh, nosotros eh, somos negativos hacia nuestras propias innovaciones o las innovaciones que vienen de nuestros países, porque puedo decir, ok, África puede que no tenga... Eh, ¿Cómo lo llevamos? Como la mejor reputación para eh, avances tecnológicos. Apple no viene de África. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que cultivar uh, una adopción de estas tecnologías, tenemos que trabajar. Para que estas tecnologías lleguen a las salas de clase, porque esas tecnologías van a ser más fáciles de fabricar. Si vemos los lineamientos, van a ser las tecnologías apropiadas para nosotros, porque se van a desarrollar en nuestros idiomas, van a desarrollarse de acuerdo a nuestro punto de vista. Si vemos, por ejemplo, en robótica tenemos el BeBot. Es un robot que eh, eh, pequeñito eh, en África, tal vez eso podría ser un bot elefante, ¿no? Eh, o un hipopótamo, el eh, robot. Eh, o aquí quizá puede ser Inca, como sea que ustedes quieran llamarlo. Entonces, si no tenemos Inca Pharma, quizá podemos tener algo que se conozca como Inca Bot. Entonces, um, creo que esa sería mi respuesta, ¿no? A, a, a adoptar esta cultura y esta adopción de estas nuevas tecnologías, eh, de estas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, tenía algunas dudas. Más que nada, por ejemplo, eh, actualmente eh, su investigación se está basando en tres regiones, América, Asia y África. Eh, sin embargo, se me hace fácil para mí ver las similitudes de culturas en la parte latinoamericana. Sin embargo, no diría lo mismo para África y Asia, ya que comparten culturas muy distintas tanto como idiomas. Entonces, las investigaciones que se embarcan respecto a los idiomas pueden embarcar eh, gran parte de América. Sin embargo, para la parte de África, ¿cómo se tiene esa medición respecto de idiomas? Y el igual que Asia. O sea, ¿cuáles son los referentes debido a su eh, variedad lingüística que tienen? Y esa es la pregunta. A pesar de que yo me alejo de la pregunta de idiomas, siempre regresa a mí. Tienes razón al decir que eh, en América Latina um, es una variable que, como que podemos dejar de lado y decir, ok, sí. El idioma son más o menos parecidos, casi el mismo, así que no consideramos ese punto. Pero creo que si ves a los idiomas en África, eh, es bastante diverso la lengua. Y hoy en la mañana me enteré que eh, siempre llegamos a esta conversación, sobre todo con las personas de Europa y demás, y decimos, tenemos 12 idiomas oficiales en Sudáfrica, pero hay muchos más lenguas aquí en, en este país. Nos dijeron esta mañana que como 80 a, a más, más de 80 lenguas en este país. Entonces el idioma es un problema en general. Creo que no deberíamos dejarlo de lado, pero sí, desde nuestra perspectiva, el idioma es una barrera para la integración tecnológica. Um, simplemente porque yo pienso por la disponibilidad de contenido. no, que es una parte tan importante de la integración tecnológica. necesitamos el contenido, los aplicativos, los videos, las páginas web, eh, la parte infográfica, etcétera. entonces, eh, lo que creo que es importante es que si es que nosotros podemos Considerarlo desde un punto de vista genérico, eh, utilizar esta uh, tecnología genérica o desarrollar más ingenierías tecnológicas donde los idiomas tal vez se puedan como que eh, insertar, esa sería una de las respuestas. No sé si eso responde a una de tus preguntas. También creo que tenemos que eh, eh, abrazar la tecnología genérica, ¿no? La naturaleza genérica de la tecnología, eh, porque de lo contrario está limitando cada vez más lo que podemos hacer con esta tecnología, pero es bueno porque lo podemos utilizar en cualquier área, en matemática, lo podemos utilizar en ciencias, lo podemos utilizar en lenguas, todos los diferentes idiomas, y eso es algo agradable, y podemos utilizarlo para eh, diferentes grupos de edad, ¿no? Podemos utilizarlo... Para desde niños pequeños, he visto hasta 60 personas de 60 años que se emocionan mucho con esto. Así que, eh, quizá, a la tecnología genérica, ¿no? Estas plataformas eh, de contenido genérico. Gracias. Mi pregunta se relaciona con el conocimiento indígena: temas del el colonialismo del conocimiento. Y a lo que me refiero con este colonialismo de conocimiento es la imposición continua en el campo en el que trabajas, es que las ideas, de, el conocimiento de la tecnología es algo reciente, el conocimiento de, de la tecnología se basa en el norte global. Y no estoy hablando de idiomas en la parte genérica, sino el conocimiento de eh, los idiomas del conocimiento. Eh, es fácil, eh, está bien hablar de eh, abrazar esto, pero ¿qué es lo que sería necesario? Y no estoy preguntando... Eh, algo específico, sino cuál sería el proceso necesario para separar las ideas uh, de esta socialización del, colon del colonialismo y el avance tecnológico y abrazar la tecnología e indigenizar la tecnología en el sur global. Es una muy buena pregunta. Siempre dices que es una buena pregunta porque te da tres segundos más para, res, para pensar en la respuesta. Nosotros pensamos en el conocimiento de forma general y lo que estamos enseñando. Si entiendo bien tu pregunta, es sobre... Es como que... Tenemos que, que incluir la tecnología en esto, es lo correcto, sabiendo que no es algo que necesariamente viene de nosotros, sino que viene de la perspectiva de todos los demás. Creo que la idea es, tiene dos partes. Por un lado, tenemos que decir que la tecnología no es para eh, sociedad. Estaría bien, muchas personas estarían de acuerdo con eso. Siempre digo que. Eh, una buena enseñanza no necesita tecnología. Un buen educador, un buen profesor, no puede ser un mejor profesor cuando la tecnología entra al salón de clase. Pero un mal profesor tampoco puede convertirse en buen profesor con ayuda de la tecnología. Pero al mismo tiempo tenemos que entender cuál es el propósito de la tecnología. Y ese es el propósito de la tecnología. Eh, Ahí es cuando se convierte en la respuesta. Tienen que encontrar tecnologías que, enco que encajen en un sistema de valores. Tenemos que encontrar tecnologías que encajen en un sistema de conocimiento. Y ese sistema de conocimiento puede ser eh, colonializado hacia cualquier punto, no, que no esté colonializado o sí, pero tenemos que encontrar tecnologías que encajen en ese sistema. En términos de... Había otro, otro punto que mencionaste en términos del contenido. ¿Cómo de, descolonializamos ese contenido? Y creo que si la tecnología, si dijimos que tenemos que descolonizar, pero igual queremos utilizar tecnología, entonces la respuesta sería como que eh, a, a, a planear el sistema con un conocimiento, inundar el, el, el sistema con un con contenido eh, indígena que es un contenido que es preparado por todos y vemos muchas eh, plataformas que están creando eso donde pueden inundar el, el sistema con un contenido de conocimiento indígena para que éste se pueda promover hacia la tecnología. No sé si eso respondió tu pregunta. Y muchas gracias a, a todas las personas que han hecho sus preguntas. Eh, si es que no hay alguna otra pregunta, entonces ya damos por finalizada la presentación. Agradecemos muy, nuevamente al profesor Jobert por compartir toda esta información, que ha resultado tan valiosa para nosotros. Y bueno, le deseamos muchos éxitos en la investigación que está realizando. Muchas gracias a todos.